Así, vivían entre agua y sus familiares se reencontraron tras 24 horas de terror vividas en manos de cuatro secuestradores que la raptaron el viernes por la noche en Puerto Viejo. La rápida y oportuna intervención de la Policía Nacional logró frustrar la acción de los antisociales cerca de Puerto Cayo, ya que los presuntos plagiadores fueron interceptados cuando intentaban trasladar a la víctima movilizándose en un taxi marca Nissan. Los familiares accedieron a pagar el rescate, lo que permitió a la UNACE y al GOE dar con los delincuentes durante el operativo que se cumplió la noche del sábado. Pues la víctima fue rescatada y ellos fueron capturados. Los detenidos no registran antecedentes policiales y son Darwin Hernán Olmedo Mera, John Enrique López Chávez, José Patricio Tigua Soledispa, Cristian Alexander Soledispa Baque. Los detenidos serían parte de una bien organizada banda de secuestradores que vienen operando en Manta y Puerto Viejo. A las familias que tienen este tipo de problemas, por favor, tienen que hablar, denunciar. Porque no podemos quedarnos quietos y hacer lo que ellos quieren. Desde Puerto Viejo, Daisy Picó, Gama Noticias.